En español. Hello everyone. Good evening to all of you. Today I'm going to teach in Spanish and English at the same time. I think it's something that is not amazing, but it's a great topic for Spanish interpreter. No es algo para alardear que tenga que predicar en inglés y en español, sino que es un título de oración, ¿no? Para que tengamos que preparar también el traductor, ¿no? Para que pueda seguir traduciendo al español, así como nuestro propio sistema, ¿no? En español. Aunque será un poco difícil, pero hoy voy a predicar en ambos idiomas a la vez, ¿no? Intercambiando. Por eso lo haré breve también. Could be a little bit difficult for me to say the same things twice in two languages, but I'm going to make it sorted also, and I hope we can receive the grace that God prepared for us. The whole message is just talking about this Bible verse. Todo el mensaje hoy va a hablar sobre esto, este versículo bíblico. El tema de hoy es, yo te elegí, yo te redimí, yo te levanté, es el título de hoy. Dios nos eligió a nosotros y nos levantó, es el tema del título de hoy, en Juan 15, 16. Today's title is, I choose you and raise you. Amen? Like it's saying John 15, 16, God chooses us and raises us. I would like to read it all together. I prepared this in all languages. Of course, there is more language, but I couldn't prepare all of your language. I would like to read it one by one, the languages that are here, because we are native people, right? So, he preparado esto cada uno en cada uno de los idiomas, ¿no? Entonces me gustaría leerlo todos juntos, cada uno en su propio idioma. Uno a uno. Entonces el primero está en inglés, sí que me gustaría que lo pudiéramos leer en inglés, aquellos que son nativos de la inglesa. Let's read in English first. There is no Sweden, so you can read English and Korean. Okay, let's read English first. You did not choose me, but I chose you and appoint you so that you may go and bear fruits. Fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give to you. Amen. Leemos en español, se lo mostramos. Ok. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. ¿Realmente lo creéis? ¿Really do you believe this? I pray and bless all of you. This is your identity. Os bendigo porque esta es realmente vuestra identidad. No realmente, nosotros no elegimos al Padre, no elegimos creer en Dios, sino que Dios mismo vino a buscarnos a nosotros. Eso es la gracia de Dios. No le elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Eso es la gracia. We didn't choose God, but God chose us. It's the grace of God, right? We didn't choose to believe, but God gave us this grace to believe in Him. Next language is Nepali. Nepal, right? Yes. Can you read it? Okay. Amen. How do you say amen in Nepali? Say amen? Oh, okay. Sounds good, right? Nepali. Sounds really beautiful. How about Cambodia? Next. Can you read it? មិនមែនអ្នករាល់គ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទេតាដែលបានរើសអ្នករាល់គ្នាវិញតែងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅបង្កើតផលហើយឲ្យផលអ្នករាល់គ្នាបាននៅជាប់ផងដើម្បីឲ្យព្រះបវរបិតាបានប្រោសប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអ្វីៗ
Amen. Wow. For me, sounds the same like Nepali. Para mí suena igual que el Nepali. The next one is Korean. El coreano. Korean people can read it. I'm not Korean. I'm not read it. Okay, 1, 2, 3. 하나, 둘, 셋. 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 선택하여 너희를 만들고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 합니다. 눈이 아주 좋습니다. You have a good eyes, Torita. Tienen buena vista. This one is a Sri Lankan, but no one is here from Sri Lanka. They didn't get today, so we can listen it next time. You didn't choose me, but I choose you and appoint you. I would like to you to keep that in your heart today. Me gustaría que hoy pudieran guardar en su corazón que no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. También nos bendijo. ¿Qué es lo que significa? Que parece que nosotros hemos elegido el creer en Dios. Parece que nosotros hemos elegido creer o poner nuestra fe en Jesucristo. Parece que nosotros hemos elegido ir a la iglesia. Pero realmente no es así, sino que Dios mismo vino a buscarnos. Eso es la gracia de Dios. Por nosotros mismos no podíamos alcanzar esta bendición, la salvación, pero Jesús mismo vino para rescatarnos a nosotros. Porque no podíamos llegar al Padre, Él vino para abrir el camino. Amén. It looks like we choose to believe in Jesus. It looks like we choose to go to church, right? Or to have the Christian faith. But it's not like that. God completely chose us and also bless us. He prepared everything and came to save us because we couldn't go to God by ourselves. God sent Jesus Christ, so through Him we can meet God. Completamente, Él nos libró. Nos libró de la ley de la muerte y del pecado. Nos hizo libres, ¿no? Simplemente por su muerte en la cruz y porque creemos en Él. Because we believe in Him, He set us free completely from the law of sin and death. Amen. ¿Por qué Dios, si realmente Él vino a nosotros, vino a buscarnos, por qué Dios vino a vuestra vida? Hoy me gustaría que os preguntarais esta pregunta. ¿Por qué vosotros? ¿Por qué Jesucristo? Si dice que no le elegimos nosotros a Él, pero que Él vino a buscarnos, ¿por qué Él vino a buscarte a ti? Me gustaría que hoy os preguntarais esta pregunta hoy. Why Jesus Christ, if we didn't choose to believe in Him, why Jesus Christ came to save you, came to your life, Yemo, came to your life, to all of you? Bible says here that we didn't choose to believe in God. It looks like we chose, I accept Jesus Christ in my heart. It looks like this, but Bible says, don't say that. It says that God came to your life. That's why you accept Him. Then why? I would like you to ask yourself, why Jesus Christ came to your life? Hoy también he invitado a varias personas para que pudieran venir aquí, pero no han venido, ¿verdad? Nosotros nos encontramos con muchas personas en el campo, tenemos amigos, conocidos, incluso gente que tiene su pequeña fe también en Jesucristo. Y aunque les hemos invitado, tampoco han venido aquí, ¿no? No cualquier persona viene a dar culto a Dios tampoco los domingos. ¿Qué quiere decir? Que hay una gran gracia de Dios para nosotros, ¿no? En nuestro día a día tenemos luchas también para tener victoria a través del culto. No es a veces fácil que podamos tener victoria en el culto. Incluso venir los domingos a la iglesia a veces no es fácil. Pero que hoy hayamos tenido esa victoria es una gracia de Dios, es un regalo, algo que Dios nos está dando. Even I invite many people here to come to this meeting. Or even we invite people to come to church. Not all people come to church, right? Even some of them, they have their own small faith in Jesus Christ. Not everyone comes on Sunday to worship. What it means, not all people receive this kind of grace. Not all people easily can have victory in Jesus Christ. But we are. You are here, so it means God completely gives you this grace. You are completely in the middle of this.
So if we read in the end, it says that he appoints us so that you may go and bear fruits. First, it says go. So wherever you go, you can bear fruits. What it means? Wherever you go, if really you have the assurance that really God is with you, wherever you go, the words of God will start to appear for you. En el versículo de inglés también dice que nos bendijo. En español no aparece así tan claro, pero dice que yo os elegí a vosotros, también nos bendijo. ¿Y por qué? ¿Cómo nos bendijo? Os he puesto para que vayáis. ¿Qué quiere decir? Nosotros no elegimos a Jesucristo, pero Jesucristo vino a nuestra vida. Entonces, cuando yo tengo esta identidad, esta seguridad, allá donde yo vaya, Joshua, José, Miguel, allá donde nosotros vayamos, vamos a tener fruto. Esta es la bendición de Dios. Allá donde nosotros vayamos, veremos cómo Dios obra a través de nosotros. Veremos cómo Dios obra en ese campo. Ese es el tener fruto. Entonces, para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto no se va a perder, sino que va a permanecer. ¿Por qué? Es el fruto, no mío propio, sino es el fruto que trae Dios. Que trae Dios a través de nosotros, porque Él está junto con nosotros. Y say that he may, that you may go and bear fruits. Fruit that will last. What it means? Fruits that never will disappear, but it will remain. Why? It's not the fruits that you do by your own. It's the fruits that appear because God is with you. This kind of blessing. Why? He came to your life. He chose you. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. When you are in the middle of these blessings, whatever you need, whatever you ask in the name, for the sake of the gospel, for the sake of being these fruits, for the sake of the works of the Holy Spirit through you, God will work and do it. So when we pray to the doors to become open, really become open, it's that easy. En la otra parte dice, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué tipo de oración tenéis vosotros? ¿Qué quiere decir esto? Para que nosotros podamos tener este fruto, para que ese fruto de Dios aparezca a través de nosotros. Todo lo que necesitemos cuando lo pidamos es que Dios lo va a abrir. Porque ese evangelio debe ser predicado, porque debemos ir y esos frutos deben aparecer por todo el mundo. Allá donde vayamos, nosotros, todo lo que necesitemos, cuando las puertas del evangelismo deben ser abiertas, Dios las abre en ese momento. ¿Quién sois vosotros? Sois las personas que Dios ha llamado para hacer esta obra. Sois las personas que Dios ha llamado para que su fruto aparezca a través de vosotros. Y este fruto no se va a perder, que es los discípulos. Que es que a través de vosotros Dios está trabajando. A través de vosotros Dios va a empezar a orar. Que a través de vosotros muchas personas también van a ser salvas. ¿Cuál es el fruto que no se pierde? Esa es la salvación. Es eterna. No se pierde. Sois los llamados por Dios, los bendecidos, los levantados, para que este fruto aparezca a través de vosotros. Which kind of fruits is the eternal fruits? The one fruit that never disappear is the salvation. Wherever you go, that's why I say go. You go, you will bear fruits. So wherever you go, the words of the Holy Spirit, the words of salvation will appear through you. This is why, because God wants to do this, He chooses you. He completely appoints you. He completely blesses you and brings you unto here. So with the secret of the gospel, wherever you go, your family line, your country, and the nations around you also will be safe. This is the reason why you are a safe person. Esta es la razón por la que nosotros somos recibidos, o sea, somos bendecidos. Porque no fuimos nosotros al Evangelio, sino que vino a nosotros. Es la gran bendición de Dios, que otros no han podido disfrutar. Hoy me gustaría que esta noche pudieran tomar esta conclusión. Realmente yo no soy un simplemente creyente que viene a la iglesia y se va, sino que Dios ha guiado toda mi vida por todo lo que he pasado hasta aquí, hasta este momento, hasta esta noche. Dios le ha guiado hasta aquí hoy. ¿Por qué? ¿Para jugar simplemente a los bolos o ir a comer o dar un paseo? No, Dios quería darte algo hoy. Con este secreto del Evangelio, que realmente de donde vayas, estos frutos aparezcan a través de su vida. Es ese llamado. Really God chooses you and bring you unto here for one reason,
because he wants to give you these kind of fruits. He, through you, he wants to make appear these kind of fruits. So it's not like I came to play bowling or something like this. Even we did all of that, it's because today, God led you all your life until here today because he wants to give you something. This is the secret of the gospel, the secret of Jesus Christ. Then with this secret through you, all these people in your family line, in your country, can receive the salvation. This is all the message that I prepared. I'm not going to go to make it longer. But today, pray with this heart. God, I didn't look for this gospel, but God give you this gospel as a gift. Really pray, why God you give me this gospel? What is the reason why you call me like this? Really God, through me, let me go and your hand work in with me. Let me go and share this gospel so these fruits of salvation, these fruits of the Holy Spirit will appear through me in our lives. Este es todo el mensaje que hoy quería compartir. Me gustaría que hoy pudiéramos orar todos juntos esta noche. Dios, de verdad, que a través de mí, allá donde vaya, que estas obras, estos frutos que tú has prometido que van a permanecer, aparezcan. Dios, tú que me has llamado hasta aquí hoy, que pueda confirmar este llamado en mi vida. Que tú que me has llamado y me has elegido, me has bendecido. Que a través de mí, allá donde vaya, no simplemente mi vida, sino que otras personas también puedan empezar a tener esta bendición. Entonces, os bendigo para que puedan disfrutar de esta bendición, que realmente Dios os llamó, como esos discípulos, os llamó para tenerlos cerca, para que estéis juntos con Él. Let's pray all together. Really, let's pray with this heart. This is my, yes, maybe the blessing can come out. Thank you.